atención en ir a la línea. Es un año muy difícil para la ganadería, para todo el sector taurino, y créeme que necesito ahora mismo que la línea me siga dando, me devuelva afición y me devuelva ilusión para seguir peleando, y te aseguro que la corrida de toros va a ser espectacular. Yo creo que las hechuras están claras, hay varios toros castaños, hay reatas ilustres de mi casa, van visitadores, florones, cartero, nieto, cartucho, va un toro también que se llama Perdido. En fin, yo creo que la corrida de toros va con una presentación, como suele ser habitual en esta ganadería para la línea, pues superior a muchas corridas de toros que yo he visto. En fin, espero que la afición disfrute mucho y bueno, que se llene la plaza, ¿no? Que es lo importante. El material está, ¿verdad? No solo que está, sino que coinciden trapío, hechura, la corrida de toro está bien rematada, va muy bonita en la variedad de pelos, van varios toros castaños, negros, listones, y bueno, tengo que sacarme un poco la espinita de Algeciras, que estuvo por debajo de mi nivel, y volver al nivel de la anterior corrida de toro en Osuna, donde se me indultó un toro, o del otro día en la novillada de San Fernando, donde le pidieron la vida también a un novillo, ¿no? Esta ganadería está a muy buena altura, salen toros muy bravos, y yo quiero que en mi tierra salga mucho. Cuando hablamos de la corrida que mandas para allá, ¿uno puede apostar por algún toro o eso es como tener que elegir entre hijos? Siempre, pues uno cree que un toro, cada uno lo ve de una manera, pues que reúne su morfología a mayor perfección, o que yo normalmente lo que me suelo basar más para que yo vaya con mayor confianza en la bravura de un toro es que la madre haya tenido muchos hermanos, o sea, haya dado muchos hijos machos bravos en la plaza. Entonces, cuando ya le he visto 5 o 6 crías a una madre y 3 o 4 toros en la plaza han sido orejeros y han dado toros importantes, pues si viene un cuarto o quinto hermano me ofrece mucha confianza. Pero no creas que es definitivo. La verdad es que hay un toro aquí que se llama Cartucho, que es el número 69, que, Dios mío, ese toro no puede fallarte. Deseo para la plaza de toros de la línea, a nivel global y de cara a la apuesta que ha hecho Justo Benítez, me decías que haya gente, que haya público y que se vea poquito cemento. En estos tiempos que corren, sobre todo, ¿no? Porque las apuestas no son fáciles y todos los esfuerzos cuestan el doble. Los taurinos tenemos que dar ahora mismo el do de pecho. El espectáculo tiene que ser mejor que nunca. Tenemos que cuidar los detalles más que nunca, tío. Y que la gente que vaya realmente disfrute, tío. Porque en este espectáculo se disfruta, tío. Creo que nos acordaremos en los años sucesivos de estas corridas de toros, de estos años de crisis. Hablaremos mucho, mucho, mucho largo y tendido de estas corridas de crisis, ¿no? De estas corridas de toros donde había una sensación de que podía ser la última, ¿no? La última de una ganadería, la última de una plaza de toros, que no se vuelvan a dar toros, ¿no? O sea, que se nota realmente que el esfuerzo ahora mismo de todos para que esto siga adelante, para que haya toros en nuestros pueblos, es ahora mismo titánico, ¿no? El público tiene que ayudar a devolver ese esfuerzo tan enorme que están haciendo tanto el empresario, como ganaderos, como toreros, para que la afición permanezca y para que las corridas de toros permanezcan. Nos tenemos que creer que ahora mismo puede que no haya corrida de toros en el futuro en muchos sitios de España. En la línea tenemos que conseguir que la haya siempre. Mucha suerte. Gracias.